qué gusto me da saludarlos en este hermoso inicio de semana 26 de febrero. Luna llena en el signo de Libra. Traemos mucho aire en el ambiente, traemos mucha agua y mucha tierra. No traemos fuego, quiero decir, no hay planetas ahorita con elemento fuego, ya sea en Aries, en Leo o en Sagitario. Así que vamos a tomar todo como venga, con mucho amor, con mucha luz, con mucha paz, no engancharnos, no exagerar los acontecimientos, no andar tan hipersensibles o de la piel demasiado delgadita. Sí es muy buen tiempo para aterrizar todos tus planes, tus ideas, cimentar tus ocurrencias. La creatividad está a flor de piel porque hay mucho planeta en aire. Así que es buen tiempo de hacer lluvia de ideas, de planes, de ocurrencias. Buen tiempo para el amor, para la pasión y todo lo que tenga que ver con tomar determinaciones por tener pues la Tierra en Júpiter y en Urano, que nos ayuda mucho. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, asiste a fiestas, eventos, reuniones, porque va a haber grandes celebraciones que te convienen para tomar determinaciones para tus próximas semanas en cuestiones profesionales y laborales. En el amor está todo fluyendo bien, nada más, pues la comunicación tiene que ser, pues, diálogo, ¿verdad? En los monólogos en ocasiones, ¡ay, qué inquietud! Un diálogo, van a llegar a muy buenos acuerdos. Para los Tauro, sé que sabes poner los pies en la tierra y los estás poniendo en estos momentos. La luna llena en Libra te va a ayudar mucho porque, pues, Libra tiene como planeta Venus y tú también, Tauro, tienes como planeta Venus. Y eso te va a dar una creatividad bárbara para poder exponer tus puntos de vista en tu ambiente profesional y poder llegar a buenos acuerdos con beneficios para ti y para las personas que están contigo. Los Géminis, no se enfaden, no se ofusquen, no se alteren. Al contrario, es muy buen día. No vale la pena gastar energías en cosas que no tienen la menor importancia. Vamos a fluir, mi querido Géminis, porque hoy es un día muy interesante. Además, toda esta semana te van a dar grandes sorpresas, novedades, aplausos, recompensas y reconocimientos, tanto en lo social como en lo laboral. Los Cáncer están enamorados, contentos, felices, realizados. Hablo del amor en toda la extensión de la palabra. Y en relaciones se ve una unión, un inicio, una formalización de relaciones. En lo profesional hay cosas nuevas que van a proponerte, valen mucho la pena, solamente sopesa muy bien todo y ve tu agenda como la tienes para que no te sobrepases. Para los Leo, hay novedades importantísimas sobre algún trámite, acuerdo, negociación que te conviene y que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Puede ser algo detenido de papelerías o de pagos o de situaciones que te van a dar mucha paz y tranquilidad, porque la respuesta la tienes a partir del día de hoy, sin pasar de este próximo jueves. Para los Virgo, tienes muy buenos aspectos, mi querido Virgo. Es tiempo de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, de no quedarte a medias. Eso sí, no exageres los acontecimientos. Al contrario, es momento de poner cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional y pelear por lo que te corresponde por derecho de conciencia. En la medida que estás dando, en la medida que debes de recibir. Los Libra, pues si la luna está en tu signo, amor, aprovéchala. Y además tenemos suficientes planetas en Acuario que te están dando oportunidades muy interesantes, Libra, de hacer alguno de tus sueños realidad. Traes ahí un viaje pendiente, ya lo estás planificando, estás por realizarlo, que va a llenar tu corazón de mucha alegría y felicidad. Y también una buena noticia en tu ambiente profesional, algo que tenías esperando varios y varios meses, y aquí están los buenos resultados para los escorpiones. Vienes pero con buenísimos cambios en tu economía, buenísimos, dije. Ya sea que te dediques a diferentes áreas laborales o que vayas a hacer algo nuevo o que hagas un buen contrato o que llegue un dinero a tu vida, lo que sea. El caso es que viene una buena cantidad de dinero que te va a dar mucha paz, tranquilidad y serenidad para tomar próximas determinaciones en tu vida personal y familiar, por supuesto. Para los Sagitarios, no busques afuera de ti, mi querido Sagitario, lo que llevas en tu interior. Si te has sentido un poco incómodo o inquieto estos últimos días, es momento de reencontrar piezas perdidas contigo mismo y saber exactamente quién eres, qué quieres, a dónde vas y con quién quieres ir. Porque es momento de cerrar ciclos para abrir los nuevos. Y en ese cerrar ciclos, muy acostumbrados estamos todos los Sagitarios, ¿verdad? Tomamos determinaciones observadas, checadas y analizadas
y estos días para eso es. Para los Capricornio, en el hogar hay noticias que van a llenarte de mucha alegría y de mucha felicidad. Hay sorpresas también lindísimas en tu ambiente profesional. Se marca por ahí algo de que quieres iniciar estudios o continuar con tus estudios. Para los Acuario, enamorados, muy felices, muy realizados, muy contentos. Sigue el triunfo, el éxito y la abundancia en la vida de los Acuarios. Plutón en Acuario los está impulsando a hacer muchas cosas nuevas, diferentes, rompiendo barreras, grilletes y ataduras para seguir hacia adelante, brillando y logrando. Piscis, deja el pasado en el pasado, mi amor. El pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Hoy es un gran día para que pongas las cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional, social y personal. Porque en la medida que nosotros damos, en la medida que debemos de recibir. El sol en Piscis te está diciendo, es tiempo de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, de vivir, sentir, gozar, vibrar y amar. Amar mucho, mi querido Piscis. Quédate con nosotros aquí en Hoy. Yo soy Misa Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.